Hola, mi nombre es Ana Cristina Olvera y desde todas las latitudes de la región les doy la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento, el noticiero científico y cultural iberoamericano, NCC, el espacio informativo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos a descubrir lo que se produce, se investiga y se crea cerca de ti. OSIRIS-REx es la primera misión de la NASA que tiene el objetivo de recolectar material de un asteroide, Bennu, de 492 metros de diámetro, localizado a 300.000 kilómetros de la Tierra y que viaja a unos 100.000 kilómetros por hora. Este asteroide es considerado el segundo más peligroso del sistema solar, pues su impacto liberaría una energía de 70.000 bombas atómicas. En el año 2135, un asteroide potencialmente peligroso llamado Bennu hará un sobrevuelo cercano a la Tierra. Durante este encuentro, la gravedad de nuestro planeta modificará la trayectoria de Bennu, por lo que será un desafío calcular su trayectoria futura y las probabilidades de un impacto potencial a finales del siglo XXII. ¿Por qué es tan difícil determinar? Bien, sabemos cómo funciona la gravedad, pero todavía hay incertidumbres en la trayectoria de Bennu que se verán magnificadas por el encuentro cercano en 2135. Además de la gravedad, los asteroides pueden ser sacudidos por una serie de fuerzas no gravitacionales, como el efecto Yerkovsky. Cuando la luz del sol incide sobre un asteroide en rotación, el lado diurno se calienta. A medida que el asteroide gira, el lado nocturno se enfría y libera calor. Esto ejerce una pequeña fuerza que empuja al asteroide, lo que puede cambiar su dirección con el tiempo. Es difícil hacer un modelo del efecto Yerkovsky, pero podría significar una gran diferencia para determinar hacia dónde irá un asteroide. Debido a que no sabemos exactamente cómo el efecto Yerkovsky perturbará la órbita de Bennu, tenemos un conocimiento limitado de dónde estará Bennu cuando se acerque a la Tierra en 2135. Por lo tanto, los científicos deben considerar un rango de posibles trayectorias, dependiendo de la fuerza con la que el efecto Yerkovsky empuje a Bennu. Algunas de estas trayectorias se alinean con regiones del espacio llamadas ojos de cerradura gravitacionales. Si Bennu pasara por el ojo de una cerradura, la gravedad de la Tierra podría curvar su trayectoria de tal manera que podría causar un impacto en una órbita posterior, a final del siglo XXII. Las probabilidades de que esto suceda realmente son bastante bajas, pero los científicos quieren saber tanto como sea posible. Esa es una de las razones por las que la NASA envió la nave espacial OSIRIS-REx para estudiar Bennu desde 2018 hasta 2021. OSIRIS-REx mejoró enormemente nuestro conocimiento de la posición, la densidad, la inercia térmica y otras propiedades de Bennu que pueden influir en cómo evolucionará su órbita con el tiempo. Los nuevos datos permitieron a los científicos reducir significativamente las incertidumbres en la órbita prevista de Bennu, descartando una serie de ojos de cerradura para el sobrevuelo de 2135 y eliminando varios escenarios de impacto futuro. Si bien Bennu sigue siendo un asteroide peligroso, ahora podemos hacer mejores modelos de su evolución orbital gracias a OSIRIS-REx. Esto nos permitirá a nosotros y a nuestros descendientes calcular mejor el riesgo de Bennu en las próximas décadas y siglos. Perú es uno de los países que más resintieron la llegada de la COVID-19 debido a las restricciones en el sector turístico. En 2020 se registraron menos de 3.5 millones de visitas con respecto al 2019, un 70% menos de ingresos, 977 millones de dólares frente a 4.784 millones que ingresaron el año anterior. Además, 740 mil empleos perdidos. Chanquillo ayuda a repuntar las cifras. Chanquillo, el flamante sitio arqueológico peruano reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO, recibirá apoyo de la Unión Europea con el fin de dar a conocer al mundo este tesoro de la humanidad. Así lo detalló a EFE Nicolás Mesálida, presidente de la European Union National Institutes for Culture, quien señaló que esta colaboración se enmarca dentro del proyecto cultural europeo para el Bicentenario del Perú. Hemos concretizado una alianza con la Unión Europea para poder beneficiar de fondos estructurales, de fondos de cooperación de la Unión Europea, implementados por ese conjunto EULIC, para poder trabajar un proyecto bicentenario, un proyecto cultural europeo para el Bicentenario del Perú, el cual está culminando en esos días, porque estamos terminando al fin de este mes de agosto,
18 meses de acciones, de programas, de festivales, de producción, de realmente un proyecto muy lindo. El objetivo de esta alianza, según detalló el presidente de la IUNIC, es impulsar la habilitación turística del Observatorio Solar, que hasta la fecha no ha recibido ni un dólar del Estado peruano. Con ello se pretende además conquistar la descentralización del turismo en Perú, aglutinado en la ciudad imperial de Cusco, y contribuir en la reactivación económica del país duramente azotado por los impactos de la pandemia. Las estructuras más famosas de Chanquillo, que datan aproximadamente del año 240 antes de nuestra era, son las 13 torres alineadas de norte a sur que a la distancia generan una suerte de horizonte capaz de medir el calendario solar completo y señalar con precisión los solsticios y equinoccios. Los eclipses de sol son un fenómeno natural que, según datos otorgados por la NASA, se pueden observar desde exactamente el mismo lugar en la Tierra una vez cada 375 años. Se estima que su duración es de entre 5 y 8 minutos. Sin embargo, en 5 ocasiones han superado esta cifra, siendo el eclipse anular del 14 de diciembre de 1955 el más largo, con 12 minutos 9 segundos. Conozcamos más de este fenómeno. La palabra eclipse viene del griego eclipsis, que significa desaparición o abandono. Los eclipses son una sisigia, palabra también griega que significa reunión, y se refiere a cuando tres o más astros forman una línea recta. Como sabes, un eclipse de sol ocurre cuando la luna está entre la Tierra y el sol. Pero si la luna tarda unos 28 días en darle vuelta a la Tierra, ¿por qué no vemos eclipses cada mes? El área definida por la órbita de la Tierra alrededor del sol se llama eclíptica. Sucede que la órbita de la Luna no está alineada con el plano de la eclíptica, sino que está inclinada poco más de 5 grados. Así. Entonces, aunque el Sol, la Luna y la Tierra vistos desde cierto ángulo formen una línea recta, si los vemos, digamos, de perfil, nos damos cuenta de que la sombra de la Luna no necesariamente se proyecta sobre la Tierra. Estos puntos donde la órbita de la Luna cruza la eclíptica se llaman nodos lunares. Un eclipse ocurre cuando la luna está en o cerca de la eclíptica, o sea, en uno de los nodos, y ese nodo está en línea con la Tierra y el Sol. Y esto ocurre más o menos 2 veces al año. ¡Un momento! ¿Eso significa que hay eclipses solares cada 6 meses? Pues sí, aproximadamente, aunque no son 6 meses exactos, sino un poco menos. ¿Por qué no los vemos? Pues sucede que el ciclo de rotación de la Tierra no está sincronizado con los ciclos lunares, ni estos con los ciclos de traslación. Así que cada vez que hay un eclipse solar, la sombra de la Luna se proyecta en partes diferentes de la superficie de nuestro planeta. De hecho, si quisieras, podrías viajar por el mundo persiguiendo eclipses. Gracias al conocimiento actual, los astrónomos pueden predecir con gran exactitud cuándo y dónde se verá el próximo. Aunque no sabían exactamente cómo funcionaban las órbitas de la Tierra y la Luna, tanto los mayas como los babilonios se dieron cuenta de que había cierta regularidad con la que había eclipses. Por ejemplo, los mayas calcularon que era posible un eclipse cada 173 días, poco menos de cada 6 meses. Si estás justo bajo la sombra, verás un eclipse total o anular si en ese momento la luna se encuentra más lejos de la Tierra. Si estás en una zona cercana, verás un eclipse parcial. Curiosamente. América del Sur es la región responsable del total de producción y distribución de la hoja de coca que se comercializa en todo el mundo. Y su producción va en ascenso. En tan solo 4 años, el cultivo ilícito creció de 120.600 hectáreas a 245.000. Sin embargo, hay países en los que su cultivo y distribución ya no es tan informal. Tal es el caso de Colombia. Es una zona del sudoeste de Colombia conocida como San Coca. Aquí crece la planta de la cocaína, una forma de sustento para familias pobres, madres solteras e inmigrantes venezolanos. Muchas personas se convierten en agricultores de un cultivo rentable. Cerca de un 2% de la población del país ha llegado a trabajar en este tipo de plantaciones. Quedé embarazada cuando tenía 18 años
El padre de mi hija no respondió, me tocó sola. Con mi hija yo iba a raspar, a echar pala, machete, la llevaba a los cultivos, cargaba maca, cargaba camping también y la ponía a dormir ahí mientras que trabajaba. Los acuerdos entre el gobierno y la guerrilla de las FARC de 2016 deberían haber animado a los poderes públicos a invertir en la región, pero la realidad es bien diferente y ahora insurgentes que rechazan ese pacto actúan como intermediarios entre agricultores y traficantes. Ante un Estado que no tiene políticas claras para los campesinos han buscado sus medios de subsistencia y digamos que entre ellos la coca ha sido un producto que ha permitido a toda la población de estas localidades por lo menos alcanzar un mínimo de dignidad. Con el presidente Iván Duque al frente han aumentado las incautaciones de cocaína, 549 toneladas en el último año y medio. Las fuerzas de seguridad no distinguen entre campesinos y narcotraficantes a la hora de intervenir. El Ejecutivo está planteando volver a utilizar glifosato desde aviones para eliminar los cultivos, una práctica erradicada en 2015 que afecta a la salud y el medio ambiente. Para enfrentar nosotros la decisión del Estado de la aspersión aérea, nosotros estamos organizándonos en resistencia. Simplemente es eso, es decirle al Estado que nosotros estamos dispuestos a marchar, a protestar, a irnos a paros. Pese a los intentos de los diferentes gobiernos, Colombia sigue siendo el principal productor mundial de cocaína, una droga que después se consume en Europa y Estados Unidos principalmente. Los biomateriales son sustancias creadas para reemplazar, mejorar e interactuar con el sistema biológico de los seres humanos. Un ejemplo de ello son las prótesis, los implantes o hasta los tejidos musculares. Su uso data de los antiguos egipcios, cuando realizaban suturas con tendones de animales. Veamos su evolución y sus aportaciones. La obtención de biomateriales a partir de fuentes vegetales para su aplicación en la industria biomédica y alimenticia es una investigación que se desarrolla en la Universidad Iberoamericana en la ciudad de Puebla, en México. El proyecto, a cargo de la bióloga Rocío Ramírez, lo realiza junto con un grupo de estudiantes multidisciplinarios, quienes desde hace 2 años analizan el potencial de diferentes materiales y organismos. Una característica importante de los biomateriales es que no hacen daño al medio ambiente y además son amigables al contacto con tejidos humanos. Los hongos son increíbles biomateriales. La parte de abajo se llama el micelio. Entonces, con este componente nosotros le ponemos unos nutrientes, algún componente que sea un poco más sólido como paja o celulosa de madera y hacen unos compuestos como tipo de unicel, ¿no? Son muy livianos, repelen el agua, entonces ahí tenemos un biomaterial. La celulosa bacteriana que se encuentra en paredes de células vegetales también es un biomaterial que tiene la propiedad de absorber y retener líquidos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un medicamento, que lo mejor podemos poner un parche en una zona que está afectada, entonces ponemos la celulosa bacteriana, lo ponemos en el medicamento, la celulosa absorbe el medicamento y cuando lo pones en tu zona afectada, bueno, tiende a liberar este tipo de compuestos. El agar-agar, obtenido de algas mexicanas, podría ser aplicado en diversas áreas de la medicina. Entonces mezclamos el agar, que es como una gelatina, con pintura termocrómica, ¿no? Para poder detectar cambios de temperatura. Hemos experimentado con el agar natural, el que viene obviamente de las playas, con el alcohol polivinil, para ver qué tipo de nosotros de biopelículas o este tipo de productos podemos obtener y ver la aplicación que se le puede dar. La investigación de la bióloga Rocío ha generado importantes resultados gracias a su trabajo colaborativo con estudiantes de distintas ingenierías y carreras. Para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, Yolanda Enríquez, desde la ciudad de Puebla, en México. El Paraná es el sexto río de llanura más importante a nivel global. En 1.5 millones de kilómetros cuadrados, mueve un total de 16.000 metros cúbicos de agua por segundo y 25 millones de toneladas de arena anualmente. Además, es único, pues en algunas zonas aún se conserva casi natural, por lo que ofrece un paisaje inigualable. Lamentablemente, hoy está en riesgo. El río Paraná, el segundo más extenso de América del Sur, sufre su peor bajante en más de medio siglo. Desde 2019 se ha ido secando, y los especialistas dudan de que con el periodo de lluvias de diciembre el río pueda recuperar su exuberancia.
no podemos expedirnos hoy, la ciencia no está en condiciones para decir cuál es la causa última de esta bajante. Obviamente, ha sido el déficit de lluvias. Ahora, ¿el déficit de lluvias provocado a partir de qué? En los últimos meses, la baja del nivel del agua de esta principal vía de integración del Mercosur afectó la navegación mercante, la generación de electricidad, la pesca, el turismo y el suministro de agua para consumo y riego. También cambió el relieve, el agua y el suelo, pero por ahora nadie se atreve a decir si esto será permanente. El Paraná está vinculado a las aguas subterráneas del acuífero Guaraní, una de las mayores reservas de agua dulce del planeta. Sus más de 4.000 kilómetros unen importantes ciudades de América del Sur y sus sedimentos alimentan planicies agrícolas que bañan Argentina. El río Paraná es el humedal más extenso, más biodiverso y de mayor importancia socioproductiva de toda la Argentina continental. El Paraná nace en Brasil, recibe afluentes de Paraguay y desagua en el Atlántico argentino, en donde su trecho navegable es vital para las exportaciones de Bolivia y de Paraguay, países que no tienen salida al mar. El caudal promedio del río es de 17.000 metros cúbicos por segundo, pero ha caído hasta los 6.200 metros cúbicos por segundo, apenas por encima del valor mínimo histórico de 5.800 metros cúbicos por segundo registrado en 1944. Esto redujo a la mitad la generación eléctrica de la central binacional Yacyretá, en el límite entre Argentina y Paraguay, que aporta 14% de la energía eléctrica argentina. Que los volúmenes de aporte del río van disminuyendo gradualmente. El año pasado pensábamos que estábamos en el piso. Ustedes saben que el año pasado fue un año de agua bastante escasa en el río Paraná. Sin embargo, y contra lo que pensábamos en su momento, este año se agudizó esa situación deficitaria. Además, la sequía afectó la reproducción de los peces y creó un rastro de basura en la ciudad correntina de Goya, en Argentina, famosa por el turismo de pesca, hoy prácticamente perdido. Todos los químicos, los materiales pesados, como ser mercurio, plomo, se están preservando en todo lo que es la costa, ¿no? Todo lo que es la tierra. Entonces, llegado el momento que esto salga, aquellos peces que chupan el barro van a morir. Y vamos a ver que en su momento ya se vio imágenes de miles de pescados flotando porque están muertos justamente por estos materiales. Los expertos no saben a quién culpar por el cambio, aunque los habitantes achacan el problema en parte a las represas que cambiaron el río. Y si esto sigue, podremos perder grandes cantidades de especies de altísimo valor ecológico y ambiental. E incluso hay personas que dependen de la pesca, obviamente, para la subsistencia y que ellos también se ven afectados al ver poco cardúmenes y, por otro lado, también el constante saqueo por no haber normativas de control o no haber una normativa de uso sostenible de los recursos. Los expertos no descartan que el bajante del río sea solamente una variabilidad natural. Y por ahora, lo único que les queda es esperar que el futuro traiga respuestas. Hornachos, en Extremadura, España, se conforma por 29.594 hectáreas, que albergan 3.537 personas. Su historia se aprecia a simple vista, gracias a las pinturas rupestres, la iglesia parroquial de la Purísima Concepción, la pila bautismal, el convento franciscano de San Ildefonso de 1526 y la ermita de los Remedios, por mencionar algunos de los atractivos turísticos que están en peligro. Los árabes empezaron a construir el castillo de Hornachos en el año 711 en la Sierra Grande. Fue frontera entre los reinos taifas de Badajoz y Toledo y su historia es la del pulso entre su cultura y la cristiana. Ya en el siglo IX se hicieron muy fuertes aquí, por eso precisamente en Hornachos se mantuvo una de, digamos, las comunidades más duraderas de árabes en la península ibérica. Hoy esta fortificación está en ruinas, tanto que acaba de ser incluida en la lista roja del patrimonio por el riesgo de que desaparezca si no se actúa inmediatamente. Un bien es bien de interés cultural, no solamente porque sea un bien valioso desde el punto de vista artístico, sino también por todo lo que encierra, por todo lo que representa del pasado, de la identidad de una localidad. Y en ese sentido, pues hay razones más que suficientes para haberlo incluido, porque es cierto que está en peligro de
pérdida. Afortunadamente, el lugar acaba de pasar a manos del ayuntamiento. Su plan es hacer una fase preliminar de investigación y catas arqueológicas. Después presentarán una memoria de intervención y recuperación a la convocatoria del 1,5% cultural del Ministerio de Fomento con tres líneas básicas. Excavar de manera más extensiva el castillo. Otra de rehabilitación-conservación de aquellos elementos más significativos que todavía se conservan para frenar el estado de ruina y ayudar a su correcta lectura e interpretación. Y otra fase, que es la que te comentaba al principio, de bueno, convertir eso en un yacimiento visitable, interpretable. Desde la Junta de Extremadura creen que esto abre un escenario para la recuperación del bien y también colaborarán en la búsqueda de fórmulas para impulsarla. Marcel Proust es uno de los principales exponentes de la novela del siglo XX, recordado por desafiar a través de su escritura a la sociedad francesa y por su forma tan minuciosa de plasmar a sus personajes y resaltar los misterios de la mente humana. Para dar a conocer la obra de Marcel Proust, aparece La casa de la tía Leonie. La casa de la tía Leonie es hoy uno de los lugares de peregrinaje de los admiradores de Marcel Proust, de cuyo nacimiento se cumplen este sábado 150 años. La pequeña localidad campestre de Yers quedó transformada con los recuerdos de infancia de Proust. De hecho, él la glorificó en su obra En busca del tiempo perdido bajo el nombre de Combray. Tan importante era Combray en el universo proustiano que la sociedad de amigos del escritor aún vigente logró en 1971 que fuera renombrada como Yers Combray, en honor a la ficción de Proust. Hoy, todo en ella recuerda al escritor, pero aunque la localidad se ha convertido en un icono, el pequeño Proust no estuvo tanto como podría creerse. Y es que el asma que padecía desde niño lo llevó a frecuentar otros rincones más beneficiosos para su salud, como Normandía. Esta casa es el único lugar que conmemora a Proust. Así lo cuenta Anne Invert, de la Sociedad de Amigos de Proust y responsable de la exposición permanente de la casa. El té y las magdalenas con forma de concha se exponen en el reconstruido dormitorio de la tía Leonie, la cocina de François, así como las fotos de familia o el libro de George Sand, que su madre le leía antes de dormir. Abierta al público desde los años 70, la casa guarda los tesoros que la sociedad ha ido adquiriendo tras la muerte de Proust y es un punto de encuentro para los admiradores del escritor. Hay quien viene por amor a la cultura y hay quien está de paso, pero son muchos los que vienen a refugiarse en la habitación del ilustre escritor. Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y plataformas de los socios de ATEI y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua, Notimex, Euronews y la Deutsche Welle. Si quieren saber más, podemos estar comunicados a través de la web en noticiasncc.com y las redes sociales. Nos encuentras como @NCC Iberoamérica. En Twitter, Facebook, Instagram y Dailymotion. Yo soy Ana Cristina Olvera y los espero en una próxima emisión.